Bona tarda. Seré molt breu, entre d'altres coses, perquè els companys que estan aguantant el cartell m'han dit que accelerem. Però, efectivament, el vent tampoc podrà amb nosaltres. En primer lloc, vull agrair als companys que han organitzat aquest acte, perquè és un acte necessari. És un acte on persones que provenim de diversos espais i de diverses tradicions, ens ajuntem i parlem amb les nostres diferències, però intentant cercar allò que ens pot fer treballar plegats per millorar la societat en la que vivim. I és necessari aquesta mena d'actes perquè estem veient, sobretot a les últimes setmanes, la por enorme i els nervis terribles que tenen alguns quan la gent s'ajunta i parla. Se posen nerviosos els de la Caixa i els del Banc de Santander. Es posen nerviosos els del Periódico i els de l'ABC. Es posen nerviosos els del PSOE i els del PP. Doncs bé, que estiguin nerviosos, perquè mai deixarem que ens separin malgrat les nostres diferències, i per això és un plaer estar aquí. Moltes gràcies per la invitació. Començarem. Hay una cuestión que la quiero poner sobre la mesa al principio. Podemos, el partido al cual yo represento, no es un partido independentista. Nosotros trabajamos, soñamos con un Estado plurinacional que sea capaz de reconocer esa realidad. No es que hay que construir un Estado plurinacional. El Estado ya es plurinacional. Ahora hace falta que ese Estado esté a la altura de la realidad que se vive en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco y en todas partes. Nosotros trabajamos para conseguir hacer realidad y para explicar ese concepto, la plurinacionalidad, con tantas sílabas que muchas veces es incomprendido. Es incomprendido en Cataluña y es incomprendido en el resto del Estado. Hablamos de un Estado plurinacional que no signifique solamente una manera de repartirse competencias. Hablamos de un Estado plurinacional que reconozca, en primer lugar, a los pueblos como iguales, no a los pueblos como súbditos, no a los pueblos como entes políticos que obedecen. Y soñamos también un Estado plurinacional que nos permita trabajar conjuntamente contra cuestiones que muchos de los que estamos aquí en Cataluña y muchos de los que están en Andalucía y muchos de los que están en Madrid tenemos como objetivo acabar, finiquitar. Un Estado plurinacional que nos permita trabajar juntos para acabar de una vez por todas con el bipartidismo, que todavía sigue vivo, herido, pero vivo. Imaginamos un Estado plurinacional que permita trabajar a los pueblos de manera conjunta contra ese neoliberalismo homicida que pega y que hace daño en Bonavista y en Vallecas. E imaginamos un estado plurinacional que también nos permita luchar juntos y juntas contra esa troika que el día 2 de octubre continuará existiendo y continuará marcándonos y haciéndonos daño a las clases populares catalanas y de todo el Estado y de toda Europa. Esa plurinacionalidad de la que hablamos y que tenemos la obligación de dotar de contenido es una plurinacionalidad que tiene dos pilares fundamentales. El primero,
que no hay plurinacionalidad posible sin que la última palabra la tengan todos y cada uno de los pueblos del Estado. No se puede hablar de plurinacionalidad, es un engaño hablar de plurinacionalidad si al mismo tiempo no se reconoce la capacidad de los pueblos de autodeterminarse sin tutela ninguna. La segunda cuestión que tenemos clara cuando hablamos de plurinacionalidad es que esa plurinacionalidad que nosotros defendemos en todo el Estado solo llegará si el pueblo de Cataluña se mueve, si el pueblo de Cataluña no espera y ejerce esa soberanía que la convierte en pueblo, en ese pueblo soberano con el cual nosotros queremos construir ese Estado plurinacional. Ante el 1 de octubre, nosotros entendemos que hay algunas cuestiones que, a pesar de nuestras diferencias, nos pueden ayudar a buscar las maneras de trabajar juntos y juntas. Antes alguien, la compañera que nos presentaba, decía la lucha por la sanidad, aquí en Tarragona, en Reus. Este es un ejemplo perfecto. La lucha por la sanidad en Tarragona y en Reus la han librado mano a mano, hombro con hombro, gente independentista, gente no independentista y gente que lo que quiere es resolver la cuestión democráticamente. Y esa lucha, más allá de las diferencias, ha dado resultados. Y si no, que les pregunten a los imputados del caso Innova, que han sido destapados y arrinconados por la gente de abajo, independentistas y no independentistas. Ese es el camino que nos ha de ayudar también a entender cómo podemos trabajar juntos y juntas de cara al 1 de octubre. Entendemos que es muy difícil pedirle que se le pida al pueblo catalán que espere, a que esa plurinacionalidad sea una realidad. Y entendemos que es difícil porque justamente esa plurinacionalidad, como decía antes, nacerá del pueblo catalán movilizado. Al contrario, no hay que pedirle que espere, hay que decirle a los otros pueblos, como decía el compañero de Andalucía, que lo que se está haciendo aquí no va contra nadie. Al contrario, fijémonos quién se pone nervioso ante el 1 de octubre, los mismos que le roban a los andaluces, a los madrileños y a los vascos y a los catalanes y a todo el mundo. Eso nos tiene que dar pistas sobre cómo podemos trabajar juntos desde la diferencia. Ante el 1 de octubre, y lo vemos cómo ese discurso va creciendo, hay algunos que nos hablan de una sociedad rota, de una sociedad dividida entre independentistas y no independentistas. Eso no lo podemos permitir. Primero, porque no es verdad. Y segundo, no lo podemos permitir porque hoy aquí estoy seguro que hay gente independentista, obviamente, gente no independentista, gente que ha venido a escuchar, porque al final es escuchándonos como encontramos la solución a nuestros problemas, y no lo podemos permitir porque es lo que buscan aquellos que no quieren que tomemos decisiones, no solo sobre la independencia de Cataluña, decisiones sobre la banca, decisiones sobre la sanidad. Son los mismos que no quieren que decidamos sobre Cataluña, son los mismos que no quieren que preguntemos por Rato, que preguntemos por Bárcenas, son exactamente los mismos, y ahí también nos podemos encontrar. En Podem Cataluña, en los últimos meses hemos hecho un proceso de debates en nuestros círculos, que son también espacios plurales, donde hay gente con opiniones muy diversas, pero hay una opinión mayoritaria que a mí me hace sentir que estoy en una organización que tiene mucho que aportar al pueblo, la situación que vive el pueblo de Cataluña. Me decía un hombre en un círculo: mira, yo no soy independentista, yo nunca enarbolaré una estelada,
Pero si el día 1 de octubre hay urnas, yo me voy a levantar y voy a ir a votar. Seguramente vote que no, pero yo me voy a levantar y voy a ir a votar, porque a mí el Partido Popular y el Partido Socialista ya no me dicen más lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Creo que ahí está el punto de unión y lo que tenemos que trabajar. Hoy escuchaba a Miquel Iceta del Partido Socialista y a Inés Arrimadas diciendo que cuando se vote la ley del referéndum ellos se van a levantar de sus escaños y se van a ir del Parlamento. Nosotros en Podem Cataluña decidiremos nuestro voto hablando y debatiendo con las otras fuerzas y con nuestros órganos democráticos, pero hay algo que no vamos a hacer, no nos vamos a levantar de nuestros escaños, no nos vamos a levantar, porque si representamos a la sociedad catalana, tenemos que representar esa capacidad que tenemos en los barrios, en esta plaza, de los que pensamos diferentes, estar sentados, discutir y compartir desde la diferencia. Los que se levantan y no quieren hablar son los que provocan las divisiones que no podemos tolerar, los que aun pensando diferente sabemos que tenemos que trabajar juntos y juntas para hacer de Cataluña una sociedad y un país mejor. Acabo. Efectivamente, Podem Cataluña, y esto lo sabe todo el mundo, nosotros nos hemos manifestado en relación al 1 de octubre como una, entendiéndolo como una movilización. Desde muchos sectores del independentismo nos dicen: tenéis que reconocer que es vinculante, tenéis que reconocer que es un referéndum con todas las de la ley. Y se entiende muchas veces que nosotros reconozcamos lo del 1 de octubre como una movilización es una manera de quitarle importancia a lo que va a pasar el 1 de octubre. Y yo creo que no, e invito a que se entienda que es un análisis que hacemos de que lamentablemente hoy en el Estado español no se dan las condiciones para hacer de ese referéndum una cuestión jurídicamente vinculante. Pero cuando hablamos de movilización, hablamos de que tenemos claro, y eso lo compartimos con los compañeros de la CUP, de que las cosas cambian de verdad cuando es la gente la que se moviliza. Y si el 1 de octubre se moviliza masivamente la gente, vote lo que vote, las cosas habrán cambiado. No porque lo diga un papel, no porque lo diga una ley, sino porque lo dice la gente. Vote lo que vote, pero ejerciendo la soberanía. Yo creo que ese es el punto de encuentro que tenemos y que debemos cuidar y mantener hasta el 1 de octubre, para el día 2 de octubre poder seguir luchando contra esa troika, contra esa Innova, contra esa Caixa y contra ese Banco de Santander. Ahora sí que acabo. El lema de la CUP: viure vol dir prendre partit. Nosaltres com a organització prenem partit. Avui hi ha uns que diuen que a Catalunya no es votarà, que a Catalunya no es pot votar. Doncs nosaltres prenem partit entre els que diuen que la gent no ha de votar i els que diuen que la gent ha de votar. Nosaltres, amb tota claretat, prenem partit i diem que hem d'estar del costat dels que creuen que el dia 1 d'octubre s'ha de votar. Se voti sí, se voti no, però sempre des de la sobirania, exercint-la dempeus, com la vam exercir a les places, com l'exercim quan combatem la corrupció a la sanitat i com l'exercirem l'1 d'octubre. Gràcies, companys, per convidar-nos. Seguim.